8:09, 8:09, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, y hasta ahora saludamos con el legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. ¿Cómo está, Ronnie? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Muchos dicen que ya se va configurando la distribución de los escaños en la Asamblea Nacional. Ustedes les tocaría, a ustedes como fuerza política me refiero, presidir la reunión inaugural, pero no está segura si van a también a presidir la Asamblea ya como tal, porque eso, según los expertos, va a depender de los votos. ¿Cómo están ustedes preparándose para esta situación? ¿Cuál es la expectativa que tienen al respecto? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, legislador. Muy buenos días, Licenia, Alexis, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos los hermanos ecuatorianos. Iniciar agradeciéndole a los millones de ecuatorianos que han vuelto a depositar su confianza en la Revolución Ciudadana por ese país de los mejores días. Y respecto a lo que usted menciona de la composición de la futura Asamblea, pues evidentemente dependerá de los acuerdos políticos a los que lleguemos con las organizaciones que tengan objetivos nacionales muy claros y definido. Aquí ya no vamos a volver a este país del desgobierno, del tongo y del reparto. Aquí tienen que primar los intereses del pueblo ecuatoriano. Más allá de quienes sean las autoridades que presidan la futura Asamblea Nacional, yo creo que el pueblo ecuatoriano merece respuesta por parte de quienes hemos jurado y hemos aceptado el mandato popular de ampliar, fortalecer y gestionar los derechos ciudadanos. Hola, legislador, ¿cómo le va? Primero, quiero felicitarle porque usted es uno de los candidatos a la reelección que logre el objetivo, que es volver a la próxima asamblea. Ustedes también se consolidan como la primera fuerza política del país con 49 legisladores, ganan la primera vuelta con el candidato Andrés Arauz. Sé que están también liderando la elección para parlamentarios andinos. ¿Cómo entender ese resultado, Ronnie Aliaga, después de vivir 4 años de persecución, de vivir 4 años de linchamiento, de que son corruptos, de que el soborno, de que la dictadura de Correa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Usted cuántas veces le invitaron en estos 4 años a los medios privados, además, lo propio a sus compañeros de bancada? ¿Cómo entender este resultado y cómo ustedes lo asumen? Bueno, yo lo mencionaba en su momento, ¿no? La revancha popular será implacable y así lo ha sido. Mire, estos 4 años de aplastamiento mediático, de persecuciones, lo único que han hecho es al pueblo ecuatoriano reflexionar que en este estado, que es de desgobierno, las autoridades o quienes están al mando del país, para tapar su incompetencia, su indolencia, lo único que hicieron fue tratar de desprestigiar a los adversarios políticos. Eso no les sirvió, porque al final del día, el pueblo ecuatoriano, con la Revolución Ciudadana, que durante 10 años gestionó condiciones de bienestar a la gran mayoría de los pueblos del pueblo ecuatoriano, que sacó de la pobreza a más de 2 millones de ecuatorianos, que envió fuera del país a casi 20 mil becarios de la patria, pues eso no lo pudieron hacer ellos. Y yo me reía porque sacaba el compañero Rafael un video diciendo, bueno, el libro de las grandes obras de Lenín Moreno, y es un libro en blanco. Y efectivamente es un libro en blanco, en contraste con lo que hizo la Revolución Ciudadana, el país de los puertos, de los aeropuertos, las carreteras, centros integrales del buen vivir, las unidades del milenio, los hospitales que tanto sirvieron durante la pandemia. Entonces, eso de ahí sumado a este sentimiento y a estas emociones del pueblo ecuatoriano que se sintió abandonado, y lo digo especialmente por la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas. A nivel nacional, una votación aplastante, pero felicitar a mis compañeros de la provincia del Guayas, que hemos demostrado que quienes han tenido la administración de la ciudad de Guayaquil por más de 25 años fueron sepultados en las urnas, fueron aplastados con una votación abrumadora, más del 42% de votación de la Revolución Ciudadana sobre quienes han administrado esta ciudad, lo que demuestra que el ciudadano guayaquileño, el ciudadano guayacense, ya está hastiado de estas malas administraciones. Y al final se cumple lo que yo también venía mencionando: el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. Saben que no han podido con la administración de una ciudad y de una prefectura, mucho menos van a poder con la administración de un país, y eso se reflejó en la urna. Ahora lo que nos estamos jugando en este momento es que no se rompa el Estado democrático, queridos hermanos ecuatorianos y a ustedes, queridos periodistas. No se puede permitir que quienes en este momento tratan, mediante el posicionamiento de titulares tendenciosos, mediante declaraciones y comunicados, tratando de anunciar medidas de hecho,
quieran violentar la voluntad popular. Desde ahí partimos. No deben responder a una agenda personal, sino a la agenda colectiva y sobre todo respetuosos de la voluntad del soberano en las urnas. No puede ser posible que quienes en este momento se ven perdidos porque se está respetando la voluntad popular, tratan de anunciar medidas de hecho, y me refiero a la organización política de Pachacuti, tratan de anunciar medidas de hecho, hacer presión en los exteriores del CNE de la provincia del Guayas, cuando se ve que está marcada una tendencia de subida del candidato, que obviamente es nuestro adversario político, pero tenemos que respetar la voluntad popular, y a eso me refiero, llamar a la mesura y a la calma a los candidatos que en este momento se están disputando quién va a la segunda vuelta con Andrés Arauz, más que demostrado en demasía que la primera fuerza política del país sigue siendo la Revolución Ciudadana. Ronnie, usted habló hace unos instantes de acuerdos. ¿Qué posibilidad hay de que en la futura asamblea puedan llegar a esos acuerdos, tomando en cuenta que el resto de bancadas que se van a conformar todas son contrarias a la Revolución Ciudadana? Bueno, lo vuelvo a repetir, nosotros somos la primera fuerza política y tenemos nuestros objetivos nacionales muy claros, como siempre, irrestrictamente en defensa del plan vencedor en las urnas. Sí van a ver, y tengo la plena confianza, que dentro de la futura Asamblea Nacional hayan políticos éticos, honestos, que tengan la visión principal de sacar adelante al país. Y efectivamente, no vamos a coincidir en todos los temas, pero van a entender que nosotros lo que queremos hacer es rescatar a la patria que hoy en día la tienen tan deteriorada. Así que no creo que sea difícil llegar a estos acuerdos, llegar a estos entendimientos. Evidentemente, tienen que ser organizaciones que piensen por encima de cualquier cosa en el ser humano. Así que de ahí en adelante podemos tener todos los acuerdos que sean necesarios. Acuerdos políticos, no acuerdos del tongo y del reparto como ha hecho el régimen de Moreno con el hombre del maletín, repartiendo instituciones, repartiendo hospitales. De esa manera no se construye patria. Los acuerdos políticos tienen que ir en el marco de generar las condiciones de bienestar a los hermanos ecuatorianos y no generar condiciones de bienestar a los bolsillos y unos cuantos. Y en ese marco, Ronnie Aliaga, asambleísta reelegido en la provincia del Guayas, ¿cuáles deberían ser los temas prioritarios en la agenda de la Asamblea Nacional 21-25? ¿Cuáles deberían ser las cosas, sobre todo, que se tienen que componer, ¿no?, de todo el daño que dejan haciendo, los temas prioritarios, cuestión de reformas legales, vinculadas sobre todo a derechos de los trabajadores, acceso a educación, salud? ¿Cuáles son los temas que en agenda deberían estar como prioridad? Bueno, estimado Alexis, primero, anunciado por la bancada de la Revolución Ciudadana, en este momento conformado por casi 50 legisladores, si no es más, porque estamos esperando los resultados oficiales en la provincia del Guayas, donde aquí aparentemente en el conteo inicial tenemos 9 legisladores, pero según nuestro sistema de control electoral, nosotros alcanzaríamos 12 legisladores en la provincia del Guayas. 12 legisladores, 3 en el Distrito 1, 3 en el Distrito 2, 2 en el Distrito 3 y 4 en el Distrito 4. Durante este tiempo que se oficializan los resultados, pues vamos a estar cautos esperando el pronunciamiento de la entidad pertinente, pero además decirle que como bancada de la Revolución Ciudadana nosotros anunciamos que la primera medida va a ser la derogatoria de la mal llamada ley humanitaria, que era lo que usted mencionaba, que fue en desmedro de los derechos de los hermanos ecuatorianos, de los humildes trabajadores de la patria, que permitió que le reduzcan el sueldo a la mitad, que permitió despidos intempestivos sin liquidaciones de acorde a la ley y a la Constitución, y eso va a ser nuestra prioridad número uno, además de fortalecer y ampliar el Código del Trabajo. Y otro tema más, y que es muy importante, la recuperación económica del país. La recuperación económica del país viene de la mano de todos y cada uno de los ecuatorianos, de todos los actores de la economía social y solidaria. ¿Y por qué me refiero a la economía social y solidaria? Porque la ley orgánica de la economía popular y solidaria va a ser reformada, y esa es una de las banderas de lucha por la cual el pueblo ecuatoriano depositó su confianza en mí, y volvemos a la Asamblea Nacional, pues la ley orgánica de economía popular y solidaria va a ser reformada desde su nombre, ley orgánica de economía social y solidaria. Social y solidaria, ¿por qué? Porque es necesario incluir no solamente a los sectores no financieros como las asociaciones y al sector financiero de las cooperativas, sino también incluir a los emprendedores,
incluir a la pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué no, hermanos ecuatorianos? A los grandes empresarios, pero esos empresarios con responsabilidad social, que respetan los derechos de los trabajadores y que cumplen sus obligaciones, que generando recursos con mano de obra ecuatoriana en el territorio ecuatoriano, en vez de sacar esas ganancias a los paraísos fiscales, vuelven a creer en su país y reinvierten en el Ecuador. Por supuesto que merecen tener beneficios, por supuesto que merecen tener incentivos, y con ellos, con estos buenos empresarios, con estos buenos emprendedores, con estos buenos ecuatorianos, vamos a trabajar más unidos, más organizados y sobre todo más solidarios. Solidaridad siempre de los que más tienen hacia los que menos tienen, para generar que se dinamicen las economías familiares tan deterioradas en este momento. Ronnie, ¿han mantenido ya conversaciones entre ustedes? ¿Se vislumbra quién podría ser el candidato a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional entre su bancada? No, todavía no se han hecho esas conversaciones. Como mencionaba, en este momento la prioridad es cuidar que se respete la voluntad popular. Y lo menciono porque en este momento yo soy delegado de la provincia del Guayas ante la Junta Electoral y todavía estamos en el conteo voto a voto. Y es verdad anunciado que no se les ha dejado ingresar a los representantes de Pachacuti, porque el señor Santi hace unos instantes dijo que el fraude se configura porque habían representantes políticos de Creo, representantes políticos de la Revolución Ciudadana, pero que a ellos no les habían dejado ingresar para observar este proceso. ¿Es así? Mire, eso es falso. Han ingresado todas las organizaciones políticas. Y mire, yo he sido una persona muy crítico con el trabajo del Consejo Nacional Electoral, iniciando desde el día de las elecciones, que por malas decisiones, por incompetencia pura, permitieron que se den largas filas de los ciudadanos ecuatorianos, que estén cerrados, los ciudadanos guayacenses, que estén cerradas las puertas de los recintos electorales, que estén soportando el sol, y a nivel nacional e internacional estaban en parte soportando el frío extremo por malas decisiones políticas, pero al menos en las delegaciones de la provincia del Guayas sí se han dado las facilidades para todas las organizaciones políticas, para que ingresen sus delegados para el conteo del voto a voto. Por eso también mencioné que no puede ser que en este momento, como se ven que están perdiendo, tratan de hacer bulla, tratan de hacer alaraca, tratan de decir vamos a meter presión. Señores, hay que respetar la democracia, hay que respetar la voluntad popular. Aquí es el pronunciamiento del pueblo en las urnas y nosotros estamos ahí vigilantes. Nosotros somos los ganadores, ganadores, y es más, los porcentajes pueden subir más en las próximas horas porque se está realizando el conteo de cada uno de los votos de las actas que tienen novedades. Esas tienen que desarrollarse durante el día de hoy. Ayer nos quedamos en una larga jornada que terminó aproximadamente luego de la medianoche y se retoma el día de hoy, se ha retomado el día de hoy desde las 8 de la mañana en el conteo voto a voto. No entiendo por qué dicen que no les permiten ingresar si el día de ayer estuvimos haciendo las columnas para que ingresen nuestros delegados de las organizaciones políticas. A no dejarse engañar de estos pseudo dirigentes que no tienen conciencia, que están irrespetando la voluntad del pueblo y sobre todo que quieren generar un estado de opinión, y no lo vamos a permitir. Sigo yo con la... Hoy he estado bastante torpe con el tema del Zoom y el micrófono, mil disculpas, yo mismo me autocensuro. Pero no abandono la sala de Zoom, eso sí, no abandono, ni la entrevista. Hace pocos minutos estuvo aquí el caballero Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, se fue enojado. Él dice que Correa está fraguando de la oligarquía con Nebody y con Lazo. Le haga, ustedes están más interesados en que pase Lazo a la segunda vuelta y no Yacu Pérez. Que le tienen miedo, dice Yacu Pérez. ¿Es verdad eso? Miren, nosotros somos los ganadores. Nosotros ni siquiera deberíamos estar discutiendo. Imagínense qué vergüenza de candidato que se están peleando por quién va segundo. O sea, quién es el menos peor, ya por decirlo en el argot popular. ¿Quién es menos peor? Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Nosotros tenemos la plena confianza en el pueblo ecuatoriano, que nos ha demostrado que siente ese cariño, ese agradecimiento y sobre todo que nos brinda su respaldo. Nosotros sí tenemos la solvencia moral suficiente para recorrer cada calle, cada casa, mirando de frente a los hermanos ecuatorianos, diciéndole el futuro y la esperanza está aquí, es ahora y el Ecuador es uno. Sí lo hemos hecho y eso está demostrado y reflejado en las votaciones. Lo que sí nosotros exhortamos a las organizaciones políticas y bueno, a los segundos, que respeten el Estado democrático, que respeten la voluntad popular, porque de ahí parte el respeto al pueblo ecuatoriano. Si no pueden en esas pequeñas cosas,
Imagínense qué nos puede deparar a futuro estos tipos de personajes. No quieren respetar ni la voluntad del pueblo ecuatoriano. Así que da igual con quién vayamos a la segunda vuelta, nosotros vamos a ser los vencedores. El gobierno del pueblo se viene. La revolución ciudadana más fuerte que nunca. Ronnie, ¿qué posibilidad hay de que esta denuncia de ellos, de este supuesto fraude que estaría fraguando el expresidente Correa, quien por reiteradas ocasiones el Consejo Nacional Electoral, bueno, a su organización política, incluso a él mismo, por reiteradas ocasiones, les han puesto una serie de impedimentos? Él ni siquiera se ha podido acercar, no aceptaron su inscripción personalísima, personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarle a la gente, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen a través de redes sociales, si esta denuncia tiene coherencia o no tiene coherencia, tomando en cuenta todo ese tipo de situaciones que ustedes como organización política han tenido que enfrentar para llegar a la inscripción del candidato y para llegar al resultado que obtuvieron el 7 de febrero? ¿Es lógico, es coherente este tipo de denuncias? Bueno, mire, es que eso de ahí yo creo que debería consultarle a los que están haciendo las denuncias. Nosotros como ganadores, ese no es nuestro problema. Lo que exigimos y exhortamos a la autoridad competente y a las organizaciones políticas es la mesura, es la transparencia dentro del proceso, que se respete la voluntad popular. Eso es lo único que se puede exigir. Mire, nosotros motivos tenemos de sobra. Nos han impedido la inscripción de nuestras organizaciones, no solo una, varias veces. Trataron de impedir la inscripción de nuestro binomio. Nos pusieron tantas trabas con un Consejo Nacional Electoral parcializado durante el calendario electoral. Los consejeros salían a atacar a nuestra organización política, tratando de generar un estadio de opinión. Y aún así, el pueblo ecuatoriano, mayoritariamente en las urnas, volvió a demostrar que está ansioso de los nuevos días, del progreso, del bienestar y del desarrollo. Así que si ellos están aduciendo el tema del fraude, tienen que presentar las pruebas necesarias y contundentes, así como nosotros hemos anunciado, al menos en la provincia del Guayas, que tenemos en nuestro poder más del 95% de las actas de las juntas receptoras del voto, gracias a nuestro gran sistema electoral. Nosotros tenemos cómo tomar acciones, y yo lo anuncié. Si es necesario tomar acciones legales contra el Consejo Nacional Electoral, así se hará. Si es necesario que se abran todas y cada una de las urnas de la provincia de Guayas, así se hará, pero la voluntad popular se va a respetar. Está silenciado, Alexis. Oye, no, ya creo que te dejó traumado el señor Santi. No, sí estaba así desde que empezó el noticiero a las 7, desde las 7 estoy así. Medio. Santi lo dejó nervioso. Sí, lo dejó nervioso. No, para nada. Para nada. ¿Qué pasa? Pues usted me conoce a mí. Pues, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ya lo sabemos para la próxima, no nos había pasado antes, así es que para la próxima ya lo sabemos, no lo vamos a invitar. No, ya me pasó pues con Roldán, que también fue a la entrevista a pelear conmigo. Oye, Ronnie, la opinión pública esta, ¿no?, que se ha encargado de lincharles a ustedes durante estos 4 años. El día domingo, cuando ya se conocieron los resultados, empezaron a invitar a estos analistas, ¿no?, que se quedan además con la parte más grosera del relato. Decían que no es que ustedes ganaron, o sea, ese 32, 33% que tiene Andrés Arauz no le convierte en ganador, a pesar de que fue el primero en llegar a la primera vuelta y de sacarle 12 puntos a su inmediato perseguidor. Más bien dicen, el 65% de ecuatorianos no votó por el correísmo. ¿Qué le responden a eso? Oye, que son sufridores, de verdad. Y realmente causa gracia, porque el pueblo ecuatoriano ya no se deja engañar, ya no se deja engañar. Y mire, que también hubo una problemática bien grande, por lo que yo había mencionado, la incompetencia y la ineptitud de este Consejo Nacional Electoral, que tomaron malas decisiones, y que generó gran ausentismo por parte de la población. Mire, con el pasar de los días se va a ir estabilizando esa tendencia que busca el bienestar del pueblo ecuatoriano, el bienestar de la mayoría. Y saben que eso está representado y tiene nombre, rostro y casillero. Y es Andrés Arauz y Carlos Rabascal en la lista 1. El pueblo ecuatoriano lo tiene clarísimo. Nos vemos en la segunda vuelta. Bueno, esperemos que termine el conteo oficial, porque allá entre los segundos que se peleen a ver cuál llega, a nosotros nos da absolutamente igual, porque estamos más que seguros que el respaldo popular se mantiene intacto. Lo hemos demostrado con la abrumadora votación que hemos sacado a nivel nacional, y vuelvo a rescatar
el excelente trabajo de mis compañeros en la provincia del Guayas, de cada uno de los candidatos de la provincia del Guayas, que han permitido que estemos dentro de la segunda vuelta y sobre todo que estemos próximos a recuperar la patria. Ronnie, mientras tanto, ustedes deben continuar trabajando en la Asamblea Nacional, en el caso suyo, que ha sido reelecto, y hay temas preocupantes, temas que están pendientes, y este es el caso de esta ley de defensa de la dolarización que está ya en manos de la Asamblea Nacional. Se espera que se envíe a la comisión respectiva y que empiecen el tratamiento del mismo, y tiene el carácter de económico urgente. Ya han discutido sobre el tema, tienen una posición al respecto, ya sabemos la posición del candidato presidencial también, pero ¿qué van a hacer al respecto? Sí, eso lo trataremos en los próximos días. Por el momento, yo he solicitado nuevamente licencia sin sueldo, porque en este momento, que se principalice mi alterno, porque en este momento estoy como delegado ante la Junta Electoral, y mientras no se termine el conteo de cada una de los votos, de las actas que tienen novedades, nosotros no podemos retomar, en mi caso no puedo retomar, es un deber cívico, patriótico y sobre todo dentro del marco de mi trabajo en mi organización política, así que ese tema lo podemos abordar en los próximos días, pero ha sido muy clara la postura de nuestro compañero futuro presidente Andrés Arauz. No se puede tratar este tipo de temas a vísperas del cambio de un gobierno. Bien, y sobre todo, la legitimidad, pues. Este régimen de Moreno no tiene legitimidad, tiene menos del 4% de aceptación. ¿Cómo va a tomar un tipo de decisiones de esas, pues? El pueblo ecuatoriano tiene que ser enérgico y levantar su voz de protesta, que esas decisiones las tome el próximo gobierno. Es más, por decencia, ya cuando se anuncien los resultados del ganador de la segunda vuelta, que va a ser Andrés Arauz y Carlos Rabascal, debería dar un paso al costado e irse en ese momento. No podemos seguir tolerando más ineptitud, más inconsecuencia y más indolencia hacia el pueblo ecuatoriano. No hacen ni dejan hacer, y sobre todo quieren poner candados para complicar el trabajo del futuro gobierno. Ronnie, mientras ustedes consiguen 49 curules en la Asamblea y se convierten además en la primera fuerza política del país, que creo nunca dejaron de serla, yo les reconozco. Hemos sido, le iba a hacer la corrección. A pesar de que les quitaron partido, les impidieron, les bloquearon, etcétera, nunca dejaron de ser la primera fuerza. Eran el bloque más grande, más numeroso, con 30, 31 asambleístas. ¿Cuál es su lectura también de la sanción política y moral que le ha dado el pueblo ecuatoriano a Alianza País, que saca cero curules? Oiga, es que yo ya parezco viejito, porque yo siempre estoy con mis adagios populares. Y yo le dije, el pueblo ecuatoriano va a poner a los traidores y a los oportunistas en el lugar que se merecen, en el tacho de la basura de la historia. Y ahí es donde quedaron todos estos traidores y oportunistas. No son nada. Ellos creían que tenían un capital político, pues hoy más que nunca ha estado demostrado que la revolución ciudadana es el capital político, que el capital político es de nuestro líder, Rafael Correa, el mejor presidente de la historia del Ecuador, y se ha demostrado con la voluntad popular. El pueblo ecuatoriano añora el retorno del líder, Rafael Correa, pero sobre todo los días mejores de la patria. Así que mire, imagínense, quedaron en nada. Y yo, créame que como guayacense, como guayaquileño, estoy también muy contento y agradecido con el pueblo guayacense y guayaquileño, sobre todo, de haber dado esa paliza electoral a quienes han tenido esta administración de mi ciudad, que ha generado injusticia, inequidad, y que próximos estamos a retomar el poder dentro de la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, por los mejores días de mis conciudadanos. Muchísimas gracias al asambleísta Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros en esta entrevista. Gracias, legislador, y suerte en sus tareas, suerte en la Junta Electoral del Guayas, ¿verdad? Ahí tiene que tener mucho cuidado. Ojo seco. No, estamos bien. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, agradecerle a los millones de hermanos ecuatorianos que han depositado su confianza en la Revolución Ciudadana. Ha llegado esa nueva generación de políticos, ese recambio generacional, políticos éticos, honestos, transparentes y de frente, que la vieja partidocracia ha osado llamarnos pueblo porque tenemos esas características. Vamos a seguir luchando por la patria, vamos a seguir generando condiciones de bienestar y vamos a volver a los días de gloria. Muchísimas ¿Para gracias. ¿Para cuándo piensa que terminen de hacer este trabajo en la Junta Electoral del Guayas? ¿Cuándo ya estaría revisado todo lo que está pendiente? Según el cronograma, el día de hoy debemos culminar con el análisis de las actas del binomio presidencial. El día de hoy deberíamos culminar con el conteo voto a voto de las actas que tienen inconsistencia de cada una de las urnas, ¿ya? Y luego pasaríamos al análisis de asambleístas nacionales y provinciales. Todo dependerá de
cuánto tiempo se mantenga en funciones la Junta Electoral. Acá a veces nos juega en contra el tema del clima, y el día de ayer llovió muy fuerte en la madrugada, se hacía complicado por las personas que van a estar como delegados dentro del Consejo Nacional Electoral, pero estamos saliendo adelante. Felicito a las organizaciones que dentro del respeto al Estado democrático, dentro del respeto a la voluntad popular, se han mantenido a la altura, han realizado su trabajo y han sido muy respetuosos. Y a los otros, a llorar al parque. Gracias. El legislador Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Continuamos entonces con más. Ya son las 8:34. Tiempo de hacer una pequeña pausa en Punto Noticias. ¿Te parece, Alexis? Vamos a contarles o a ponerles en perspectiva de lo que viene a continuación para nuestra siguiente entrevista y seguimos. No se vayan. Vale, vamos.